Hola, ¿qué tal? Además de todas las animaciones que vienen implícitas dentro de algunos widgets, container, animated text style, etcétera, 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 tenemos una librería de animaciones en la que podemos seguir indagando, ¿no? Para hacer animaciones más complejas. Animaciones que no tienen por qué venir dentro de una propiedad, sino que vamos a configurar nosotros manualmente. El caso de lo que decía en la última clase del Animated Icon que viene con un controller, ¿no? Ese controller, pues, nos va a requerir de conocer un poquito de trigonometría básica. En este vídeo quiero que utilicemos una extensión llamada Animated Widget que nos va a permitir animar cualquier elemento que nosotros queramos, ¿vale? Cualquier elemento que creemos dentro de nuestra aplicación. Vamos para ello a utilizar una función en matemáticas, trigonometría básica, tema de radianes, de ángulos, de cosas que giran. Lo voy a explicar muy sencillito. Vamos a utilizar un controller, vamos a crear un widget personalizado para este. Lo que vamos a hacer va a ser que el logo de Flutter en la pantalla esté rotando continuamente, ¿vale? Esté continuamente rotando, cambiando su posición. Para eso vamos a crear un widget para gestionar toda esa parte de la rotación y luego tendremos nuestro main con la parte de gestión y tocaremos también el dispose, el init y alguna cosita más, ¿vale? Nada más, vamos a empezar con un proyecto desde cero que vamos a llamar Animated Widget Example y comenzamos. Una vez que se nos abra el proyecto, lo primero que vamos a hacer es crear una nueva carpeta donde vamos a alojar nuestro rotating icon, así es como se va a llamar el widget del logo girador. Rotating icon widget. Esto lo vamos a meter en una carpeta nueva que se llama widgets, como siempre. Y dentro de este elemento, lo primero que vamos a importar va a ser nuestra librería matemática, ¿vale? Porque la vamos a necesitar. Nuestro librería math. Y ahora ya sí, vamos a implementar la clase rotating. No va a ser rotating icon, va a ser rotating logo. Porque no es un logo, no es un icon, es el logo de Flutter lo que voy a hacer. Rotating logo, ¿vale? Para que no nos confundamos. Logo. Rotating logo que extiende, y aquí viene la sorpresa, animated widget. Ahí lo tendríamos. Y ahí ya se nos ha importado nuestro material. Y empiezan los errores porque no estamos implementando cosas. No implementamos cosas al ritmo que quiere Flutter. Ahora bien, vamos a necesitar una variable que va a ser una animation controller, que va a ser el que controle esta animación que vamos a definir, ¿vale? Y además de eso, necesitamos un constructor rotating logo, que va a tener la siguiente forma. Vamos a tener que mandarle a nuestro constructor lo siguiente. ¿Qué va a requerir nuestro Animation Controller? Controller. Y que vamos a asignar controller igual a controller. ¿Vale? Además, le vamos a tener que implementar un listener porque el logo va a estar continuamente rotando, ¿no? Esto se hace a través de Listenable controller, ¿vale? Para que siempre esté escuchando esta variable controller dentro de nuestro programa. Además, quiero que definamos una variable que va a ser la que permita la rotación. Va a ser una variable estática y constante llamada full rotation que va a ser igual a 2 por más aquí tengo que importar esto como más a más punto pi, ¿vale? 2pi en radianes es una rotación desde cero, ¿no? Si me intentas poner este sería el ángulo cero, vamos subiendo 90 grados, 180 grados, 270 grados, 360 grados. El según vayan sumando radianes va a permitir que la circunferencia se avance en rotación, ¿no? Y al final lo que queremos es una rotación del logo, con lo cual tenemos que definir que una rotación full es 2 por pi, o sea, no 360 grados, sino en radianes.
lo que sería 6, lo que sea, pero 2 pi radianes, ¿vale? Que sería una rotación entera. Ahora, después de esto, ya sí vamos a hacer nuestro override y widget build. Y ahora, lo primero que vamos a devolver va a ser un transform punto rotate. Bien, este elemento lo que va a devolver es un elemento cualquiera, todo lo que le metamos dentro, rotado, rotado un cierto ángulo. Un cierto ángulo que vamos a estar cambiando continuamente a una velocidad de refresco que lo hablaremos ahora en un momento, que es muy rápida, ¿vale? Continuamente. No va a ser como cuando cambiábamos la caja de abajo arriba, que hacía abajo, pum, arriba, sin animación, ¿no? Esto no va a ser que de golpe haga pim, 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 sino que va a estar rotando a unos ciertos fotogramas por segundo. Con lo cual, si le pusiéramos 90 grados, yo quisiera aquí pusiera más punto pi entre 2, lo que vale, que equivale a 90 grados, el icono estaría girado así. Girado a una posición hacia la izquierda. Pero lo que le vamos a poner es nuestro controller multiplicado por nuestra full rotation. ¿Por qué? Porque nuestro controller, por cómo es controller, va a variar de 0 a 1. Es decir, 0 por 2pi es el ángulo 0, 1 por 2pi es 2pi, y entre 0 y 1 va a alcanzar todas las posiciones de esa rotación. ¿Vale? Con lo cual, así tendríamos nuestro controller.value, ¿vale? Nuestro ángulo definido. ¿Y qué hijo va a tener? ¿Qué es lo que va a rotar? Pues un const Flutter logo, ¿vale? Que Flutter son muy chulos y uno de sus widgets es su logo en alta resolución por si además de rotarlo lo cambiamos de tamaño para que sea vectorial. Bien, aquí quiero hacer una mención especial a que trabajar con constantes en las definiciones de los constructores o del propio logo nos va a permitir, bueno, una constante les dice a Flutter, oye, no me esté refrescando continuamente lo que estén mostrando, sino que es algo que se va a mantener constante. Esto le dice a Flutter que cuando estamos midiendo una animación no tenemos que refrescarlo cada vez que haya un frame nuevo, una vista nueva del logo girado, ¿no? Pensás que esto se va a mover a 120 frames por segundo. O sea, te imaginabas en un segundo que la pantalla se refrescara 120 veces. Por supuesto, bajaría muchísimo el rendimiento de la aplicación y no se vería igual, estaría continuamente parpadeando, ¿no? Bien, ahora sí vamos a venirnos ya a nuestra aplicación, a la aplicación por defecto de Flutter, que vamos a limpiar. Esto fuera, esto fuera, fuera, fuera y fuera. Y aquí nos vamos a cargar la columna, ya que el child va a ser nuestro rotating logo. Y esto también fuera. Rotating logo. Y rotating logo. De hecho, nos vamos a cargar también este const. De hecho, nos vamos a cargar, mirad, nos vamos a cargar todo el homepage y el gestor de homepage state. Aquí lo que vamos a devolver como home va a ser un scaffold. Y ahora, el child del scaffold, perdón, el body del scaffold, va a ser nuestro spinner controller, nuestro controlador de giro, nuestro spinner controller. Spinner controller, ¿vale? Ahí lo tendríamos. Pero por supuesto, tenemos que definir. Esto no nos. Bueno, directamente lo vamos a poner aquí una bar, con una bar. Title. ¡Boom! Title. Text. Esta vez no me ha pasado. Logo rotante. Ahí va. Bien, vamos a por nuestro spinner. Class spinner controller extend
Stateful widget, ¿vale? Va a ser un stateful widget. Nuestro constructor, spinner controller, sin más sorpresa. Y ahora sí, lo de la gestión de estado. Override spinner controller state create state que toma nada como argumento y que me va a devolver un spinner controller state. Bien, la clase de este spinner controller state extiende state del tipo spinner control. Ahí la tendríamos, ¿vale? Bien, además le vamos a implementar un mixing que nos va a permitir que cuando la pantalla esté apagada, el icono no siga rotando, ¿vale? Ahora lo vamos a emprender. En principio le vamos a poner Tiger Provider State Mixing, ¿ok? Ahí lo vamos a tener. Y ahora sí, lo primero que vamos a inicializar es el controller, ¿vale? Late Final Animation Controller Control. Lo siguiente que vamos a hacer va a ser un override del Initial State, de cuando se está inicializando todo. Void init state super init state. Y ahora vamos a definir ese controller, ¿vale? Para que se ejecute en el momento, se cargue, se tenga una instancia en el momento en el que se está inicializando el estado. Va a ser animation controller, al cual le vamos a pasar este vSwing, no lo digo lo que es, y además le vamos a pasar una duración de 3 segundos, ¿vale? Bien, este vSync lo que va a permitir es que el logo no esté girando mientras la pantalla está apagada. Al hacer this, lo que va a coger de aquí esa instancia, porque al final esto es heredado de esto y lo necesitaríamos para implementarlo. Fijaos que ahora, en cuanto lo quito, ese this estaría mal, ¿no? Bueno, esto es simplemente por optimización de recursos. Siempre que estás pensando en optimizar los recursos de nuestra app, y en este caso, si no está ejecutándose, no tiene ningún sentido que el logo siga girando. Por último, lo que le vamos a hacer es que continuamente se repita, ¿vale? La animación. Cuando termina los 3 segundos, que empiece otra vez. Que no pare, que siga, que siga, que siga. Bien, ahora vamos a override otro elemento que también hemos override alguna vez. ¿Qué hemos hecho? Override, que es el dispose. Este dispose, lo que tenemos que hacer es cargarnos nuestro controller, ¿vale? Dispose, para que no siga consumiendo recursos. Y hacemos nuestro super dispose. Ok, lo inicializamos y lo matamos. Siempre importante, cuando inicialice algo, lo mata después. Antes de seguir programando, pues si no, luego se nos olvida. Y ahora ya sí, vamos a override otra vez nuestro build, ¿vale? Widget build. Build context. Context. Y ahora lo que vamos a devolver es nuestro rotating logo, al cual le vamos a pasar el control. Bueno, pues vamos a ver qué tenemos. Vamos a ver qué sale. Se abre nuestra aplicación. Que suenen redoble, trompeta. Y lo que vamos a ver es nada. Nada.
Ah, no, nada. Y gira. ¿Lo veis girando? Pues vamos a centrarlo, porque ahí no me gusta que esté. Vamos a centrarlo. Y ahora sigo explicando, ¿vale? Aquí lo que vamos a tener es un... No, lo vamos a hacer aquí. En vez de devolver directamente, lo vamos a meter en un center. Y ahora lo tenemos ahí girando, ¿vale? Bueno, pues ahí tendríamos esta función. Al final, lo que nos va a hacer este Animation Controller es devolvernos valores continuamente entre 0 y 1. 0, 0.0, 0.0001. Eso en el tiempo que le demos. Es decir, va a tardar 3 segundos en llegar de 0.0 a 1.0. Durante ese tiempo nos está dando valores, 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 que nosotros estamos multiplicando por 2pi en el otro sitio para conseguir la conversión. ¿Cuántos valores nos devuelve por segundo? Pues lo he dicho. Unos 120 frames por segundo, 360, 120 frames por segundo, depende del dispositivo. Dispositivo con menos recursos tendrá una animación un poquito más alto, ¿no? Dispositivo con más recursos tendrá una animación menos alto. Pero este controller, al final, lo que nos va a permitir es generar continuamente esos valores de 0 en 1. Ese es el Animation Controller, ¿vale? De 0 a 1, nosotros ya vamos girando para girarlo menos, para girarlo más, para girarlo del todo. Tenemos el repeat, que podemos, por ejemplo, cambiar por un forward. Y un forward lo único que nos va a hacer es que luego gire hacia adelante y ya no gire más. Cuando quiera. Ha girado, pero por el lag, pues no ha girado más. Y una cosa que le podemos hacer es que este flutter luego seguramente acepte un tamaño. Efectivamente, size. Tamaño 50. Vamos a poner el gordo, el logo gordo. Y le vamos a cambiar la de esta por repeat. Ahí. Con lo cual, ahora sí, tendríamos nuestro logo un poquito más grande y girando continuamente. Lo he dejado en repeat para, porque va lajeado al final. Pero bueno, ahí tenemos nuestra animación creada a código. Bien, sigue viendo los vídeos estos de tipo de animación para seguir entendiendo cómo funcionan las animaciones. Es importante, si las vas a incluir, entenderlas muy bien para que no te ralenticen el resto de la app. Es decir, si hace falta meter menos animaciones porque ves que se carga, no es lo mismo tener un Flutter logo que tener 50 por toda la pantalla. Se va a notar el rendimiento y se va a ver cómo van saltando. Si solo haciendo forward o backward ya en aquí en el navegador web se me está viendo o tarda en cargarse, ¿no? Imaginaos 50 logos de Flutter en la misma pantalla girando sin parar, ¿no? Bueno, ya está, lo dicho. Nos vemos en el siguiente vídeo. Espero que os esté gustando esta parte más animada del curso.